Vamos el día 22, viernes 22 de noviembre, a realizar una charla que hemos titulado La salud de la mujer después de los 40. ¿Y por qué este número? ¿Por qué 40 años? Porque es un poco el momento de inflexión donde la mujer empieza a transitar una etapa muy importante de su vida, que prácticamente va a ser un tercio, que está relacionada con la transición, la menopausia y en general el climaterio. Y el objetivo de esta charla fundamentalmente es abocarnos de todas las posibles patologías que se pueden presentar y fundamentalmente cuáles serían todas las actividades que se pueden hacer justamente para prevenir y tener una muy buena calidad de vida. Vamos a tener como disertantes a la doctora Claudia Rey, que es presidenta de la APEC, Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio. Vamos a tener al doctor José Luis Rodríguez, que es un sexólogo que nos viene a visitar de Mendoza. La doctora Rita Caro, especialista en climaterio, vicepresidenta de esta Asociación para el Estudio del Climaterio. La licenciada Lorena Biurrun, que es nutricionista, y Eduardo Espinosa, profesor de Educación Física. Para terminar con una actividad muy, muy jocosa a cargo de un grupo de actoras de San Rafael muy importante. Creo que lo más destacado de esto es el nivel de los profesionales que van a disertar y la importancia de que poder derribar una serie de mitos que en general se la ha marcado a la menopausia. Como iniciativa de los Rotary de San Rafael, con el apoyo de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, el apoyo de una Asociación Mundial de Climaterio y una Federación Latinoamericana de Climaterio con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, bueno, vamos a llevar adelante esta charla. Antes de todo esto es que se ha prolongado la expectativa de vida en la mujer, que hoy supera los 83 años. Esto hace que la etapa de alrededor de los 50 años, que es cuando la mujer entra en menopausia,